Muy buenas a todos, soy Escocés y volvemos con Automation Empire. En el episodio anterior habíamos por fin acabado con los drones, que eran muy pesados, eran muy poco eficientes, se mareaban, entre ellos se chocaban las puertas. Y bueno, pues por fin los tenemos con estas ganzúas. Yo no sé por qué lo llamo ganzúas, pero son, ya sabéis, las garras estas de las grúas o como carajo se llame en realidad. Y bueno, pues hemos subido bastante, la verdad. Hemos subido a 7.260 kilogramos, si no recuerdo mal estábamos a 6.000. Es decir, hemos subido 1.000 kilos, una tonelada de productos exportados, tan solo por quitar los drones. O sea, fijaos cuán más eficiente es todo esto, ¿no? Bueno, pues el siguiente paso en automatizar es todo, en automatizar lo siguiente, empezar a producir más todavía, ¿vale? Sería desbloqueando esto. De hecho, lo vamos a desbloquear ya, ¿vale? Pum. Que lo que hace es mezclar hierro y carbón para hacer placas de acero, que está de puta madre, ¿vale? Lo que pasa, si nos fijamos aquí, por ejemplo, nos está diciendo que para desbloquear el conector remoto, no tengo ni idea de lo que hace, dice, use el dispositivo para conectarse de forma remota a un contenedor desde la ubicación potencialmente diferente. Bueno, vale, otro medio de transporte. Los trenes estamos en que necesitamos, por ejemplo, oro. Necesitamos investigar con oro. Y con placas de acero. Oro todavía no lo estamos produciendo, pero es que lo del acero, estamos en ello, ¿no? Y además eso nos va a multiplicar por mucho, mucho, mucho todo lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a organizarnos. Yo lo que quiero es hacer en una misma fábrica, o bien en esta, o yo creo que aquí vamos a remodelar la del carbón. Vamos a traer el hierro que producimos de aquí, lo vamos a traer en vagoneta o como sea, hasta una fábrica nueva que vamos a hacer aquí, donde vamos a juntar el carbón, todo esto lo moveremos, lo pondremos una parte aquí, y lo juntaremos con el hierro que traigamos de ahí y con las nuevas máquinas que hemos desbloqueado, estas de aquí, que son 25.000 cada una, la madre, ¿vale? Pues con estas las transformaremos en placas de acero y las exportaremos y nos forraremos, ¿vale? Que eso es de lo que se trata. Pero claro, para hacer ya una fábrica buena aquí, tenemos aquí una chapuza hecha con las cosas de investigación y yo creo que esto sí que lo vamos a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo yo en mente? Bueno, pues coger, liberar ya el hierro este, ¿os acordáis de...? Espérate, este hierro de aquí lo vamos a quitar, esto lo vamos a unir a este sistema, ¿vale? Para que, bueno, pues para que lo haga. El hierro que exportamos hasta aquí, para esto lo vamos a coger de otro lugar. Y lo mismo, aquí estamos utilizando una de estas, de este carbón aquí, ¿vale? Para hacer la investigación aquí. Entonces, esto lo vamos a quitar, de hecho vamos a quitarlo ya. Demoler, sí, boom, sacalaca. Vamos a quitar todo esto. Ahí estamos. Vamos a quitar, espera un momento. Reclama, reclama, reclama. Y este estaba casi, pero bueno, me da igual, ¿vale? Sea por puntos de... Vamos a quitar todo esto. Espérate, tengo que... Mira cómo se ha dejado. No, aquí. Eliminar. ¿En serio estamos así? No puedo eliminarlos, en serio. Ah, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? No me deja. Uy, se ha vuelto loco, tío. Mola más con la música. Oh, mierda. Creo que la ha cagado, ¿eh? Se va a quedar esto aquí para siempre. Vale, espera un momento. A ver si lo conseguimos arreglar. Vale, a ver. Puedo ahora aquí 5 de 6. Eliminar. Ahora sí. Vale, hay que eliminar antes de hacer rollos raros. Lo mismo vamos a hacer aquí, ¿vale? Este de aquí, eliminar. Y toda esta parte de investigación nos lo vamos a llevar a otro lugar, tío, para que no esté en el medio, para aprovechar el espacio. Y sobre todo, pues para... Bueno, pues para producir de otras maneras. Ahora os lo voy a enseñar. Pues como tengamos que ir así todo este camino... Nos has hecho muy buen servicio aquí, pero... Vamos por partes, vamos a hacerlo desde aquí y nos quitamos de problemas, ¿vale? Vamos a coger un poco de pena esto, lo que me costó, Dios mío. Vale, venga. Y esto lo mismo, esto hay que modificarlo un poco porque claro, ahora lo que yo quiero, bueno, lo podemos hacer desde aquí tranquilamente. Lo único que vamos a coger, solo por estética, para yo no ponerme muy nervioso, que soy de ponerme nervioso rápido. Vamos a coger aquí, vamos a poner uno de estos aquí. Luego vamos a necesitar uno de estos... Oh, shit. Claro, esto no había contado yo. Vale, no pasa nada. Este está mal. Vale, voy a...
poner este. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Vamos a poner aquí. Ahora con estos buenos señores. No, es este otro. Hasta aquí. Vale, y ahora con este buen señor. Vale, ya tenemos todo en una misma línea, ¿vale? Y esta parte pues ya la damos por terminada por ahora, ¿vale? Esta va a ser la zona del hierro. Creo que terminaremos haciendo más, ¿vale? Pero bueno, de momento sigamos borrando toda esta línea que va a ir para largo. Espérate. Es que tener todo esto aquí... Aunque espérate, tengo que llevar el hierro de algún lado. Podríamos dejar esta línea ya aquí medio conectada, tío, claro. Porque el hierro este va a haber que llevarlo para allá de algún modo. Y por vagoneta puede estar muy, muy, muy bien. Vale, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Lo que vamos a quitar es esto, esta parte seguro que sí. Hasta aquí. Oh, mira, ahí ya había salido uno. Bueno, no pasa nada. Este carbón, en un principio no lo voy a usar todavía. Lo usaremos más adelante, puede ser, pero... Hombre, tendríamos que producir más todavía, aprovechar todos los recursos. Pero es que eso significaría meter 3 más de carbón aquí. Hay 6. Y necesitaríamos entonces otros 3 más de hierro. O sea, como sea... Mira, pues mira, aquí está lo de carbón. Ah, no, esto es petróleo. Esto sí que es hierro. Vale, pues mira, podríamos coger estos 3 de hierro, llevarlo para acá... Y duplicar esto. Bueno, duplicarlo. Meter otros tantos de... 3, 3, 3. 3, 3, 3. Tenemos que meter otros 3, 3, 3. Que no sé si me cabría. Bueno, por aquí atrás sí que me puede caber, ¿eh? Aquí no termina de coger este nunca. Habría que pensarlo bien. Y aquí usar este carbón. O sea, como sea, vamos a hacer ya por aquí el... Mira, aquí tenemos carbón y hierro. Vamos a utilizar uno y uno para hacer... una pequeña fábrica aquí, ¿vale? Que nos haga hierro y nos haga carbón para poder seguir investigando. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo a hacer algo más aparte de esto. Vamos a poner una fábrica buena aquí. Es que aquí tenemos hueco de sobra para hacer la fábrica tocha. Así es que vamos a ponerte, yo creo que aquí. ¿Cuántas veces vamos a tener que estar haciendo esto de montando, desmontando? Me encanta el juego, tío. Os lo digo de verdad, es que me turboflipa. Mira, aquí hay otros 3, tío. La madre del corderísimo. Voy a utilizar estos para... De otros 3 de hierro. Joder, es que claro, es que igual... Lo que tengo que hacer... Es que esto es una puta locura, toda la cantidad de recursos que hay. Mira ahí. Al final voy a necesitar todo el carbón posible y todo, pero es que eso es muchísimo. Es que a lo mejor tengo que montar diferentes fábricas, ¿sabes? En donde hay 3 de carbón, ahí monto una. Donde hay 3 de carbón, monto uno. Y luego traer todo el carbón... A una donde... Pues me puede interesar esa... Bueno, vamos a hacer... Esto lo vamos a usar de momento para... Para la investigación, ¿vale? Porque sí, voy a montar una fabriquita aquí. Aquí, pues que el oro este también al final... No lo sé, tío. ¡Ay, estoy nervioso! Vale. 3, 2, 1. ¡Bum! Sacalaca. Es muy grande. Me he pasado un montonazo, pero bueno. Vale. Vamos a ver... Es que luego al final vamos a necesitar... Oye, ¿aquí dentro puedo montar yo los bichos estos? No, tienen que estar fuera, ¿no? Pues me pasa entonces una barbaridad, en realidad. No me gusta. Moler. Sí. Vamos a montarlo más pequeño. Voy a montarlo aquí. Yo creo que por ahora esto... Me vale. ¿Vale? Y ahora sí, vamos para acá, extractor, vamos a poner uno. No sé si ponen hasta 2, fíjate lo que te digo. No, vamos a poner uno nada más. Ok. Aquí necesitamos... Oye, he puesto una variedad de rock, reggae y ska, ¿vale? Para los que les interese qué música estáis escuchando. Epidemic Sound. Vale, damos esto. Perfecto. Aquí 3 cuartas de lo mismo. Ok. Vale, y este. No sé, hombre, con 3. Es que puedo poner hasta 3, ¿vale? Entonces. Tipo, tengo que empezar desde el principio. Vamos a poner. A ver, no, perdón. Aquí siempre me ocurre lo mismo. A ver, ya verás tú que ahora no puedo poner la puerta aquí. Siempre me pasa igual. Nunca atino.
Lo sabía. Lo sabía. Vale. También te digo una cosa. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Ya no estoy aprovechando el... Bueno, venga, así igual. Esto está muy mal montado. Vale, vamos a coger esto. Vale. Vale. Luego lo que pasa es que no voy a poder hacer el giro ahí, seguramente. A ver. Pongo una puertecica. Ah, ponme la puerta. ¿Dónde está la puerta? A ver. Tampoco quiero que quede perfecto. Si es que me... Ah, pues mira, sí. Vale. Y tú... Ah. Espérate. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más... Ese no me deja por algún extraño motivo. No deja. Así me dejaría, pero... Vamos a ponerlo ahí. Aquí y este otro aquí. Fuera de coña, ¿cómo me relaja este maldito juego? No. Voy a tener que poner muchas de estas, tío. No me va a dejar nunca, ¿verdad? ¿Por qué lo odio tanto esta mierda? ¿Por qué lo odio tanto? A ver. Relájate. Vamos a hacer otra cosa. No me gusta nada el sistema de vías, tío. Voy a meter puertas aquí a mansalva. Lo bueno es que dinero ya tenemos para aburrir. Y lo bueno es que esto sigue dando dinero mientras tanto. ¿Sabéis lo que os digo? Que esto no está parado. Dinero me va a seguir dando y mucho. Vale. Esto sigue... Por Dios, por verlo. 7.380. Eso ya no creo que suba más. Mientras que no hagamos nada para cambiarlo, claro. A ver si somos capaces de hacerlo. Luego voy a necesitar aquí uno y aquí otro. Es que no veas, ¿eh? A ver. No me va a dejar hacer giro así, ¿no? Ahí sí, bueno, vale. Hasta aquí. Y aquí vamos a intentar hacer lo mismo. Girando para el otro lado, ¿vale? Vale. Y ahora este. Vale. Lo único es esto, ¿vale? Hay que rotarlo un poquito más. Unos atajos, tío, en el teclado vendrían que no veas. Vale, y este es fácil ya. ¡Hala! Pues perfecto, tío. Vamos a poner los gordotes. En realidad no sé si no... Bueno, voy a ponerlo gordo, pero... Voy a ponerlo gordo para que en el futuro se quede hecho ya, ¿vale? Este sería aquí. No, espérate. Siempre me equivoco, tío. Es este. ¿No? Perdonad. Perdona, me ha dado alergia a algo. Vamos a ponerlo. No, hay que ponerlo al principio. No, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal, tío? Ah, es verdad que no vale con estos, tío. Que es con estos que son más altos, tío. Ah, no, el gordo, ¿qué estás hablando? Ahí estamos. Conectados, vale, perfecto. Y este no sé por qué lo he puesto aquí, porque realmente no lo necesito. Necesito hacer exactamente lo mismo aquí otra vez. Este. Aquí. Otro de estos gordotes aquí.
Y ahora... uno y dos. Y ahora tenemos que poner lo que lo hace en cajas, que es este buen señor de aquí, fabricante de cajas. Toma y toma. Del fabricante de cajas, vamos a tirar esto para acá. Vamos a poner tres. Aquí necesitamos dos y aquí uno. Lo mismo aquí. A ver. Refinadores, ¿vale? Dos y tres. Uno, dos y tres, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Como siempre, tenemos que decirle a este que deje pasar dos cajas, este que deje pasar una, dejas pasar dos y tú dejas pasar una, ¿ok? Necesitamos ahora unirlos, van a ser diferentes, ¿vale? Tenemos una línea para acá, que me lo coja, un poquito igual, tío, a ver, no te creas tú que ahora, a ver. Vamos a poner ahora este buen señor aquí. 3, 2, 1. 1, 2 y 3, ¿vale? Esto sí que no dejan, tienen que dejar pasar nada. Simplemente los queremos juntar lo antes posible. Esto para acá y esto para acá. Perfecto. Y ahora... ¿cómo sería esto, tío? Ahí necesitaríamos de descarga. Pero claro, espérate. Sí, bueno, de descarga hasta aquí. Vale, ya necesitaríamos un pitorrín de estos que lo recoja. Ah, bueno, claro que me he equivocado, espérate. Me he equivocado, como uno tiene que ser, eso es. Este último tiene que ser así para las cajas vacías, ¿vale? Pero es estas desde donde lo pueden recoger. Ahí estamos. Y ahora ponemos este buen señor que lo succiona para arriba, ahí. Ponemos otro contenedor de los tochos. Son más caros, pero bueno. Aquí lo sacamos y sacamos vía del tren, vía del tren. Vale, lo mismo vamos a hacer aquí. Bueno, si es que me da igual, pon esto hasta aquí. Uno de descarga aquí ya para que se vayan las cajas. Lo he echado muy para allá, ¿no? Igual demasiado. Yo creo que incluso, mira, quítame otro más. ¿Qué más dará? Si es que da un poquito igual. Esta parte sí que da igual que sea más larga, más corta. Y ahora cogemos esto, ponemos el succionador, ponemos el contenedor tocho, ¿vale? ¿Qué más? Y ahora necesitamos el que escupe para abajo. Hombre, aquí, para que haya hueco para esto. Y a ti aquí, ya la verás tú, ya verás tú. Que no me han coincidido las... ¿ves? Nunca, nunca, nunca me van a coincidir, tío. Nunca me van a coincidir. ¿Qué manía le tengo, tío? ¿Qué manía le tengo al juego? No, es broma, es broma. En realidad me está gustando muchísimo, tío. Me relaja mogollón. Yo soy muy mal hablado y siempre exagero y esas cosas. Pero en realidad me está turbo flipando. Vamos a coger esto. Y vamos a ver cómo... a ver. Vale. Ahí estamos. Este lo podemos traer hasta aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Porque aquí no me deja, en el otro sí me ha dejado, tío.
Hostias, que es que este está echado. Ah. Vale, ya veo lo que está pasando. Bueno, pasa nada, es moverlo un punto. Vamos aquí. Este que succiona. Vale. Este aquí. El que escupe. Aquí. Esto ya me permite a mí borrar esto. Esto. Saliendo. Perfect, yay. Voy a poner esto. Espera, espera, espera. Más o menos el medio, no sé cuál es el medio exactamente, ¿vale? Pero ponle que por ahí. Y ahora de nuevo, succiona, succionas. Estos son de succionar. Tú eres de succionar. Eres de, yo qué sé, voy a poner los gordos otra vez y me arrepentiré de ponerlos tan gordos al final, pero bueno. Vale. Y ahora ya sí, ponemos esto aquí. Esto aquí. Pondremos este aquí. Y pondremos este aquí. Perfecto. Y ahora ya sí, por fin. Boom, sacalaca. Vale. 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 Y vale, y ahora simplemente le tenemos que dar electricidad. Y esto en teoría tiene que estar funcionando, tanto de hierro como de carbón, ¿vale? Y para traer electricidad, pues mira, desde aquí ahora mismo. Perfectísimo. Vale. Sigamos. ¡Ah! ¡Hala! Bueno, nos faltaría. Espérate, me falta aquí. Voy a tirar otro aquí. Ahora sí que esto va a estar funcionando. Nos faltaría poner, pues venga. Vamos a añadir aquí 16, igual son muchos. Vale, nos falta este de aquí, que vamos a añadir, yo qué sé, otros 8. Ahora este de aquí. Igual esto lo podríamos haber hecho con pinzas, pues también. ¿Qué más da? Bueno, ya lo he hecho así, ya no lo cambio. Estaba calculando, se me había olvidado que podía usar las pinzas para esto también. Bueno, no es tampoco de lo menos ineficiente que hay, ¿sabes? Así es que... Pues ya tenemos hecho esto aquí. Y esto es cojonudo porque ya nos permite tener aquí un buen huecarro para hacer una fábrica en condiciones, trayendo más carbón. Es que es lo que estoy pensando, tío. Si me monto fábricas de carbón por todos los lados, fábricas de metal por todos los lados... Esta es una tocha de mineral de hierro que me había traído yo, pero todavía puedo traerme más porque, mira, aquí tenemos más hierro. Pues aquí me puedo poner yo tranquilamente y hacerme una fábrica de hierro refinado. Lo mismo, a ver. Fíjate, es que hay cantidades de hierro brutales, tío. Y aquí hay carbón, si es que ese es el tema, tío. Aquí hay más carbón. Y luego sería traerlo todo, o bien con pinzas también, es que me daría un poquito igual. Y traerme esto aquí. Y dejar luego para hacer... Que claro, mira, aquí tenemos uno de carbón, otro de carbón y otro de carbón. Aquí es para hacer una mega factoría de carbón y ya está. Pero ¿dónde hago luego la que combina, tío? 1, 2, 3. Me puedo traer más carbón aquí, hay que hacer una super duper de carbón. 3, 6, 9. ¿Esto qué es? ¿Carbón también? No, esto es petróleo, tío, que todavía no lo puedo usar. Eso sí es carbón, serían 12. Metal... Más carbón y más metal también. Es que ese es el tema, es que tenemos muchísimo. No lo sé, tío. No lo sé qué hacer, de verdad lo digo. Y aquí, claro, aquí no me cabe
otro más de carbón, ni de coña, ¿no? No, no me cabe otro más de carbón. Salvo que ampliemos esto y metamos una más de carbón, que también se puede hacer. Ampliar este ya tendríamos tres. Y tres de hierro, no, porque aquí hay seis de hierro. Podríamos traer uno más, juntarlo y luego juntarlo todo para hacer una factoría de estas aquí. Pero es que luego de aquí lo tengo que mover a otro lado. No sé cómo hacerlo, tío. Voy a ir montándome aquí una de carbón, aquí atrás, y aquí vamos a montar la de... Venga, ya está, decidido. Voy a montarme aquí una factoría tocha de carbón y luego dejaré un hueco aquí para montar la grande de... que nos lo va a combinar todo, que ya va a ser para el próximo episodio, obviamente, por el ritmo que vamos. Pues vamos allá, vamos a montar... Aquí me está trayendo hierro. Tenemos la vía preparada para que traiga hierro, da igual. ¿Por qué me dice que no? A mí me dice que no, tío. No se puede construir aquí, ¿por qué? Ahí sí. ¿Puede ser esto suficiente para hacer todo el carbón? Yo creo que sí. Venga. Hostia, ¿qué ha pasado? Que he dejado sin electricidad, tío. Ah, porque esto necesita mucha chispa. Vale. Entiendo. Vamos a hacerlo bien bonito entonces. 90, vale. Vamos a coger aquí. ¿Cómo puede quedar eso tan puto horrible ahí? A ver. Quiero que esto quede bonito, así es que fuera y fuera. Bueno, que quede bonito, que no quede puto horrible, vamos. Una ahí. Vale. Y ahora simplemente tenemos que unirlo con una torre de estas y ya está. Hostias. Vale. Ya tenemos electricidad para todo. Eso está bien. Es que luego vamos a tener tantísimo carbón. Montamos más fábricas luego para traerlo hasta aquí. Vamos a necesitar muchísimas, tío. Y dejar esto simplemente para como zona de carga, ¿eh? Fuera de coña. Es que lo que estoy diciendo no es tan burrada. Y ya luego montar la de construcción aquí. Que tenemos hueco de sobra, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que voy a hacerlo así. Esto va a ser carbón. Esto lo vamos a dejar toda esta parte como zona de cargas y descargas. ¿Vale? Porque aquí podemos sacar carreteras. Que luego vuelvan. ¿Sabéis lo que os digo? Tú las sacas por aquí, haces un... y te caben un montón de zonas para camiones. Y dejar todo esto como la zona de carga y descarga, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. Vamos a hacer... 1 de carbón, 2 de carbón, 3 de carbón. Pues vamos a hacerlo. Que no sea fatal. Vamos a ver. Aquí, uno grande de carbón. Vamos a poner uno en el medio. Si esto va a ser para 3, vamos a poner uno en el medio. Uno aquí. Otro ahí más o menos. Y otro aquí más o menos. No va a quedar simétrico, pero tampoco voy a buscar la simetría aquí porque entonces nos podemos turboeternizar, ¿no? Como veis, no desmonto lo demás, sino que lo voy a dejar así preparado para... A ver. Que siga produciendo dinero mientras tanto, claro. Vale. Y vale. Que luego si traemos más carbón aquí, que no sería tontería, a lo mejor podemos meter muchas más. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver aquí exactamente. Mira, aquí son 3 de estos para más de 3. Si os fijáis, ¿eh? Aquí se está acumulando, no entiendo muy bien por qué. No termina de... Probablemente porque al descargar meten antes aquí que aquí. No, pero bueno, es el mismo circuito. 3. Aquí sí es que siguen habiendo, o sea, no te creas tú que se pueden meter hasta más, ¿eh? Si se quiere aquí. Déjame ver aquí. Es que si te fijas, para 3 minas tenemos 3 de estos. Es que funciona, ¿eh? Funciona, tío. Están todos... No, pues no tiene nada metido. No tiene nada metido. Aquí podríamos traer más hierro en realidad. Aquí sí que tenemos más cajas. No son suficientes.
está en ello. Aquí no hay. Aquí no hay. No, es que estos hacen 1 por 11 segundos, mientras que este 1 por 3 segundos. Es decir, que hace casi 4 cajas. A ver, esta tiene que entrar ahora. Esto está bien puesto, tío. Deja omitir 2. Vale, este es omitir 1. Ahora este tiene que omitir otro más. Este tiene que omitir 1 y entra para acá. No son muy eficientes estas cintas. ¿Hay algo aquí que me haga que las cintas vayan más rápido? No, no. No, mira, las que estas vayan más rápido sí que existe. Este es el número de tal, camiones. Esto ya lo tenemos a tope. Buah, no sé yo. Hombre, esto, ojo, ¿eh? Va a comprar que las pinzas sean tan más rápidas. Tengo todos los puntos. Vale. Van más rápidas, así que creo que esto es lo de las pinzas, ¿no? Lo he hecho bien. Sí, por cada uno de estos poner 3. Y aquí hay 3 de cajas. Porque es uno por... Sí, sí, es que está bien, ¿eh? Está bien como está en el hierro. Aquí no hay puertas, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, vale, como decía, aquí van a haber 3 de carbón, ¿vale? Tenemos que poner entonces de nuevo. Bueno, vamos a hacer primero las vías del tren. ¿Vamos a hacer por vías del tren? Sí, vamos a hacerlo por vías del tren. Aquí, aquí. Momento. A ver, ¿dónde puedo poner las puertas? O sea que aquí no veo yo mucho hueco para traerlo por ningún lado. Como que no me deja... Es que no me he dejado puto hueco, tío. Para pasar ahora... Buah. De moler. Que no me deja hueco para traerme el carbón por un lado y por el otro. Hombre, necesito hueco. Al fin y al cabo, que iba a traer hierro hasta aquí. Ya no entra en mis planes, voy a quitarla. Es que esto requiere más planificación de las que a veces parece, ¿eh? Si yo tengo que hacer clic en cada uno de los tramos de las vías, qué puto coñazo, tío. Esto va a llevar mucho, mucho trabajo, pero me encanta. Pues este juego me parece una auténtica pasada. El tema está en que el objetivo es llegar a 35.000, ¿cómo se llame? Kilos o toneladas o lo que sea de material exportado, que nos queda lejísimos, ¿vale? Pero es que una vez que llegues, ¿qué pasa? ¿Se termina la partida? ¿No puedo continuar? ¿Qué es lo que...? Eso sí que me interesa saber cómo va a ir. Y esto, ¿vale? Para no hacerme líos. Entonces vamos a tener que traer una vía con el carbón de aquí, otra vía con el carbón de aquí y esta va a entrar por atrás. Así es que vale, lo digo por dejar hueco. Es que si no dejo hueco, la fábrica tampoco necesito que sea exactamente de un tamaño en concreto ni nada. A lo mejor mira desde aquí. Vale, pero así, pero más pegada aquí atrás, tío. Vaya hombre. Es que eso de que no se pueda editar y no quiero... Si se puede meterlo aquí, yo creo que ya nos va a permitir hacerlo. Voy a dejarla hasta aquí. Venga, ahora sí. Volvamos otra vez a los depósitos. Depósito grande. ¿Cuánto llevamos de vídeos? Es que se me pira la pinza con este juego, ¿eh? Poner uno en lo que sería el medio. Yo creo que es este, el medio. ¿Ese es el medio de verdad? No, no. ¿Ese es el medio? 1, 2, 3, 6, 9. Este el medio sería... Esto, así más o menos. No hay un medio exacto. Pero vamos a ponerte aquí así, por ahora. Lo voy a poner aquí. No hay un medio exacto, exacto. Venga.
Este que absorbe. Joder. Y este que absorbe. Ahora sí, voy a poner las puertas. Una aquí y otra aquí. Una aquí y otra aquí. Una aquí, yo qué sé. Aquí y otra. Yo creo que no va a dar, pero bueno. Como está aquí, ponme una más aquí, ya está. Las vías del tren, que es lo más en realidad problemático, me parece a mí. Vamos a ver, que no tiene por qué hacer cerrar el círculo, pero sí que tiene que haber hueco para que los vagones lleguen hasta el final, así es que... ¿Vale? Voy a dejar hasta aquí por ahora. Porque luego esto, claro, lo tendré que cerrar, ¿vale? De hecho, lo cerraremos aquí, cortaremos aquí. Pero mira, ya tenemos una. Vamos a hacerla de este lado. Lo mismo. Lo mismo, yo creo que te vamos a... ¿Qué pasa? Yo qué sé, te podemos dejar aquí por ahora. Vale, y luego ya este va a tener que ser... Que recoja ya, ya veremos cómo lo hacemos. Pero que va a recoger el carbón de ahí. Y luego por último, pero no por ello peor, el de aquí, ¿no? Que esto, a ver, tampoco te pases aquí. Porque tenemos que montar nuestros extractores, vamos a por ello. 1, 2, 3. Esto de hecho vamos a terminarlo de arreglar ya. Necesitamos hueco para las vías, pero no tiene por qué estar en recto. Entonces hacemos así. Ahí caben un montonazo de vagones, pero mira. Hola. Y ahora tú aquí. Este va a ser fácil porque te vamos a poner en recto. Aquí necesitaríamos a ver que saque. Oye, espérate, ¿no se puede poner directamente aquí? Bueno, nunca lo he probado, ¿eh? Oye, a lo mejor estaba haciendo el monger. Este que escupe esto, ¿esto se puede poner así directamente? Oh, fuck yeah. Que se puede, tío. Claro que se puede. Al menos eso pienso, si no, pues ya lo tendremos que retocar en el futuro. Saliendo. Pues vamos a ponerle los pitorritos. Yo voy a contar con que se puede. Y no, esto lo estaba haciendo mal en todos los casos, entonces, pero... Esto se escupe. Y que... Escupe, escupe, escupe. De momento, eso está mal. Vamos a ver, ya empezamos con los rollos raros, pero... A lo mejor con estas piezas. A ver, no. ¿Ves? Por los pelos de Roberto no me ha dejado, tío. ¿Esto no se puede empezar un toque más atrás? No, no se puede. Bueno, pues nada. Vamos a hacer aquí un movimiento sexy. ¿Vale? Y ahora necesito que entre para acá. Si es que esta misma la podemos coger y poner así. ¡Hala! Hasta aquí. Valiendo. Venga, siguiente. Necesito que haya un empalmer de estos. Empalmer, empalmer, empalmer. Lo último que vamos a hacer, obviamente, es conectar estas vías para no tener que parar nada del... ¿Vale? Otro más aquí, porque va para tres. Pues otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Quiero para el medio? ¿Lo quiero para...? Es que me da un poquito igual. Quiero aquí y te quiero aquí. No, aquí va a tener que ser... No sé cómo, pero ahí no va a poder ser. Porque no van a caber, básicamente. El que hace cajas... ¿Ves? Puedo ponerte aquí a ti. Aquí a ti, aquí a ti.
Pero obviamente este no se pueden estar los dos mirando al mismo lado. Este va afuera. Vamos a poner este aquí. Vale. Ya ponemos esta cajita. El que hace cajas, el hacedor de cajas. Que me, es que me encanta esa palabra. Vale, ya tendríamos aquí. Vale. A ver, una cosa aquí. Bueno, vale, si es que me da igual. Tendríamos como de tiempo, tío. Que no quiero que se haga un episodio súper largo. Vamos a poner... Serían... Un momento. 3 por cada uno. Un poco locura esto, pero... Tres de estos, porque vienen tres de estos. Y son tres... Es que es una puta locura esto, tío. Pero son tres, son tres. Pues son... 3 por 9, 27. No me van a caber, yo creo, ¿eh? Creo que no me van a caber. A lo mejor van a tener que... Refinador. ¿Cuántos cabren aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caben, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora es cuando a mí me da todo el odio aquí, tío. No, pero se puede poner uno así, otro así y girar con las piezas esas, ¿eh? Uf, esto va a llevar... Vamos a ver. Son 9... Vale, vamos a hacerlo de otra manera, mira. Y por lo menos lo dejo planteado y ya lo conectamos en otro momento. Bueno, en el siguiente vídeo, lo que sea. Vale. Ponemos 9 aquí, 9 aquí y 9 aquí. Y luego con las cintas las vamos... ¿Sabéis lo que os digo, no? Vamos a ver. Volvamos para acá. Refinadores. Es que es un montonazo, tío. Verás tú que al final necesito hacer esto más grande. 3 y 3. Aquí vendría el primero, más o menos. Como no hay un centro-centro. 2, 3. Joder. Qué rabia me da cuando me pasa eso, tío, que te vas por una casilla. De verdad. 1 y 2, ¿vale? Vale, esto serían 3. Esto vendría a 3. Y este vendría a los otros 3, ¿vale? Este es el problema. Aquí... no te pienses. A ver, vamos a... Como esto sí que puede... Lo tenemos que minimizar al máximo... Este lo pasa aquí. Este lo pasa aquí. Al 5, eso es. Este ya sería aquí. Este sería aquí. Este sería aquí. Y este ya sí, ¿vale? Perfecto, entonces ahora 9 bichos de estos más. Uf. Da un poquito de yuyu. Ahí va, ahí va. Ahí ya me he equivocado yo. 1, 2... ¡Joder, tío! Con el que se me baila el maldito ratón, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Entraría por ahí? Necesito poner uno aquí. Creo que entraría, pero no hace falta que esté tan ajustado. Los podemos poner una... Uno más arriba, ¿eh? Porque luego, bueno... Hostias, no. Porque luego necesito las salidas lo mismo. Igual que aquí son 5, 4 y 5. Pero ya luego no me puede girar. Bueno, sí. Viniendo para acá. Lo aquí. Hostias. No sé yo, ¿eh? Esto sería lo más justo posible. Creo que esto sería lo más justo posible. Incluso uno más para atrás. Porque esto tiene que entrar... Uno más para abajo. Sí. Y en teoría me cabría. Y tanto que sí cabe. Esto es ajustar, chavales.
Esto se llama ajustar. ¿Por qué me está faltando uno todo el tiempo? No, claro, porque aquí ya no. Aquí ya no me llega, cojones. Espérate, ¿llegaría? Llegaría. Lo que pasa que... Llega. Vamos a probar, a ver. Eso es. Llegaría. Es un poco monstruosidad. Está aquí. Este tiene que venir aquí. Y este tiene que venir aquí. Es un poco locura, ¿no? Pero se trata de que nos quepa todo. Y lo mismo tendríamos que hacer por aquí. Esto es un puzzle, es un Coco Crash. Es un puzzle, tío. Pero mola. Y esto va a ser todo para el carbón. Luego aquí tendríamos las salidas. Lo mismo que esto tenemos aquí. Juntar aquí. Aquí haríamos otro así, ¿no? Eso es. Y luego aquí lo mismo. Uf. Un poco agobiante, ¿no? Pero... Este está justo. A ver. Si lo dejo planteado yo ya, correcto. Este, si nos fijamos, está justo entre medias a dos de los dos últimos. Aquí, eso es. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto, tío. Pero perfecto, ¿vale? Ya, hombre, hay que distribuir esto a cada sitio. Aquí tendríamos que hacer las salidas. De modo que aquí lo que haríamos sería ahora esto, girarlo hasta la salida más así. Hacer una línea entera aquí de descarga. Aquí lo mismo, hacer todo lo al final, una línea de descarga. Y aquí lo mismo, una línea de descarga. Para luego ya llevarlo con pinzas a la siguiente línea de carga, que no sabría yo dónde estaría. Pues en el futuro tiene que estar en algún lugar de por aquí. Vamos a montar la fábrica de montaje, ¿vale? Pero bueno, eso sí que no... De todas maneras, vamos a dejar este episodio aquí. Me mola porque ya tenemos automatizado a modo... ¿Esto por qué no...? Hostias, tío. ¿Qué está ocurriendo aquí que no...? ¿No lo ha cogido? Ah, bueno, claro, porque esto está... ¡Ah, tío! Soy gilipollas. Porque no están llegando. En ningún momento han llegado. Esto... ¡Ah, tío! Vale, no pasa nada. Las malditas vías del tren que no dan, ¿ves? Porque... errores. Al final siempre encuentras algo que no habías contado con ello. Claro, pero es que esto, tío, no me jodas. ¡Ah! Vale, a ver, ahora ya se lo quiero arreglar. Ya empezamos. Y Dori. ¿Van a caber todos? Creo que sí. Ahora, perfecto. Y ahora este lo mismo, digo yo. Al menos eso espero. Y aquí no se están llenando todos. Necesito hacer que esto... Vale, necesitamos hacerlo más largo. Vale, perfecto. Aquí sí se llenan todos. Tienen más hueco. No, el último no se llena. ¡Hala! Ahora me puede valer. ¡Hala! Ya está lleno este. Ahora se tiene que vaciar aquí. Vamos a ver. Ya están funcionando. Ya está. Me he sacado. Pues mira, esto es un montonazo de puntos de ciencia que he estado perdiendo durante el vídeo de hoy. Pero bueno. A ver si se vacía entero. Va a estar ahí. Justo. Vale, perfecto. ¡Hala! Pues nada, que nos den pomada. Esto, ya te digo, lo conectaremos al carbón cuando llegue el momento. Pero aquí hay que hacer el máximo espacio posible. Estas vías del tren hay que cambiarlas de un modo u otro. Para que no molesten. Si hace falta, las saco por aquí atrás, ¿eh? Para dejar aquí el máximo hueco posible para la factoría tocha que queremos o que quiero hacer, ¿vale? Ok. Y esto sí que me gusta cómo ha quedado, tío. De verdad, mola un puto huevo. Chavales, lo dicho, ya no me entretengo más. Esto cada vez hay más fábricas aquí, ¿eh? Cada vez la imagen es más brutal. Y por lo demás, nada, yo me despido. Un besito para todos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, como siempre. Y nos vemos dentro de un poquito con más. Bye, bye.